Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Esperando de maravilla. Pues el día de hoy tenemos otra entrevista más y ¿qué creen? Pues es de la compañía Apeiron Teatro y conmigo aquí está mi estimada Abigail Medina, que es de la compañía Apeiron y nos va a hablar de esta obra de improvisación que se llama Mientras esperábamos. ¿Cómo estás, Abigail? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, aquí estamos para hablar de mientras esperábamos. Oye, cuéntame, ¿es una obra de improvisación? Porque ya hemos estado viendo la impro, pero cuéntame un poquito para que la gente que no tiene el contexto, incluso de qué es la improvisación, ¿no? Porque mucha gente va a decir, pues yo la he escuchado, pero ¿qué es, no? Claro, mira, la improvisación es una herramienta que tiene todos los actores para algún momento determinado que haya un problema en escena. En este caso, la improvisación en este montaje justamente es sobre ir construyendo entre todos los integrantes de la obra, mis compañeros, que somos seis en escena, ir construyendo un mundo, un ambiente a partir del carácter de personajes. Les pedimos al público dos objetos de los cuales nosotros podemos ir construyendo un personaje. Por ejemplo, si nos dicen, no sé, un juguete de un niño, ¿no? No sé, ¿qué podría ser? Un juguete de un niño. Un ¿Cómo sería trenecito, ese juguete? ¿no? ¿Cómo sería ese juguete? Y a partir de ese juguete uno va construyendo un carácter. ¿Cómo es el juguete? ¿Qué color? ¿Para qué se usa? ¿Cuáles son sus fines? Y uno va creando en escena ese personaje y va a interactuar en una parada de autobús con los otros personajes. Wow. Y vamos a ir viendo historias que van a hablar de un momento íntimo de estos personajes. Es decir, ¿qué les está sucediendo? ¿Por qué momento están pasando? Y generalmente son momentos, pues, difíciles, llenos de mucho dolor, de tristeza. Estamos enfocando esta improvisación a que sea realista. ¿Eso qué quiere decir? Que nos enfocamos en el carácter del ser humano. El ser humano es muy complejo. Entonces, bueno, tratamos de que sean los personajes así, justamente conmovedores, que podamos tocar el corazón del público. Oye, qué bonito, porque mira, ahorita que me estabas platicando esto, a mí me remonta a una película, por ejemplo, que todos conocen, que se llama Forrest Gump, porque justo la historia se desarrolla cuando él está esperando en la parada del autobús y mientras empieza a interactuar con la gente que va llegando a la parada del autobús y le empieza a contar su vida. Y también tiene cosas, o sea, tiene unos bombones y tiene varios detalles que hacen que de ahí se vaya desarrollando la historia, pero aquí está muy padre porque están involucrando, como lo decía, en la improvisación al público, y el público es quien va a dar, siento que ahí en esa parte, a lo mejor no me dejas mentir, el público se va a volver incluso dramaturgo de la obra también, al ir dando los objetos y ustedes también, pues al ir desarrollando, pues toda la, digamos que toda la temática basada en un objeto que va a alcanzar un grado de intimidad con la persona que, pues en teoría también está esperando el autobús contigo, ¿no? Entonces, creo que es una obra muy padre. ¿Y a quién va dirigida esta ponencia? Cuéntame un poquito, Miguel. Perdón. Mira, va dirigido a todo público en realidad. Es una obra que es conmovedora. No hay límite. Lo pueden ver niños, adultos de la tercera edad. Me parece que es bastante conmovedora y habla justamente de eso, de cómo es el ser humano. Entonces, me parece que está dirigido a todo público. Perfecto. Oye, ¿dónde se van a estar presentando? Porque es muy importante que pongamos el nombre del espacio. Estamos en el Foro Shakespeare, en el espacio Urgente 2. Vamos a estar el 1 y el 8, que son jueves, a las 8:30 de la noche. Ok. Solamente esas dos funciones. Ya tuvimos una temporada justamente en ese espacio.
Oye, esa parte es un foro muy bonito. Oye, como les decía a muchos, es un foro ya como de casa, porque te puedes tomar algo, puedes tomarte un café, puedes comer algo mientras esperas a que salga tu obra o mientras esperas al turno de tu obra, porque tiene varios espacios. A lo mejor si no es un teatro muy, muy grande, realmente tiene espacios que generan esa intimidad con el actor, con los actores y con los espectadores que vamos a ir a la obra. Y eso es lo bonito, porque tienes al actor literalmente cerca de ti. Entonces, eso le cambia completamente la perspectiva a que si tienes a alguien como 30 asientos después y que casi no alcanzas a percibir lo que se está haciendo, en este tipo de foros, que les invito mucho a que los visiten, tienes la oportunidad de que el actor va a estar ahí, y aparte con esta obra de improvisación queda perfectísimo. Cuéntame las redes sociales de Apeiron para que pues también las dejemos aquí y que la gente pues no nada más esté pendiente de este proyecto, sino de todos los que tengan. Claro, mira, estamos en Facebook como Aperon Teatro, en Instagram Aperon Teatro AC y TikTok también Aperon Teatro AC. Ya abrieron su TikTok, que de hecho pues ya estamos suscritos y les vamos a invitar a que todos también se vayan a suscribir, porque realmente están haciendo cosas geniales. Todos los que conforman el colectivo de Apeiron Teatro, realmente yo he tenido la oportunidad de verlos en persona y creo que son magníficos en lo que están haciendo. Y bueno, pues Abigail, muchas felicidades también por esta obra. ¿Qué representa para ti hacer mientras esperábamos? Mira, para mí es una obra que me gusta muchísimo porque me da la oportunidad como actriz de verdad de explorar un mundo de personajes, ¿no? En el momento en que uno está ahí en la escucha plena con mi compañero, poder hacer, encarnar a una viejita, encarnar a una ama de casa, encarnar incluso del otro género, ¿no? Hombres fuertes, grandes, ¿no? Es una gama enorme de propuestas que a partir de la necesidad que se está planteando en ese momento, uno puede ser bastante creativo y explorar ese tipo de personajes. Además de que, pues nada, uno trata de hacer justamente cada uno de estos personajes profundamente complejos, ¿no? Que no nada más se vea una sola línea del personaje, o es malo o es bueno. No, creo que estos personajes por eso son conmovedores, porque uno los conoce, forman parte de nuestra vida, son cotidianos, ¿no? ¿Cuántas veces en el camión vamos escuchando pláticas entre dos amigas, entre los novios, entre los papás, ¿no? Que son este tipo de historias donde uno se va enterando su vida íntima, aquello que les duele, aquello que les da alegría, aquello que ilusionan. Entonces, me parece que es un momento muy bonito y es un gran reto como actriz poder en ese momento hacerlo sin ningún prejuicio y bueno, a eso apostamos. En este tipo de improvisación apostamos justamente a la creación de personajes y de historias. No hay ninguna competencia. No hay nadie sobresale en este tipo de improvisación, ¿no? Todos estamos construyendo y vamos por un mismo objetivo. Ese es el reto. Qué bonito, Abigail, de verdad, qué padre y qué bonito te expresas del proyecto, qué bonito te expresas incluso pues del reto que tienes delante tuyo como actriz. Y sí, tienes toda la razón. Luego muchas veces ni nos queremos bajar del metro o ya se nos va a pasar la parada, pero con tal de venir escuchando el chisme que tiene la persona que de repente está hablando ahí de su vida, que van dos novios o que se van reconciliando o van peleando. Que va la mamá regañando al niño para irse a la escuela. Entonces, son cositas que de repente, digamos que son notas que vas tomando y que alimentan justamente incluso un trayecto, ¿no? Y por eso, en casa, en Revista Anuncios Globales, Abigail Medina, mientras esperábamos. Muchas gracias, Abigail, de verdad, por darte este momentito de platicar con nosotros. Y pues por allá nos vamos a estar viendo en el Foro Shakespeare. Sí, muchísimas gracias. Perfecto.